Muy buenas a todos y hoy os traemos la segunda y tercera entrega de Dragon Ball con marca. Hace unos días analizamos el primer episodio de Dragon Ball Z, Saga de los Saiyans, y os traemos las entregas de este fin de semana. Empezamos con la de este próximo sábado y después cogeremos la del domingo. Como podéis ver, tenemos episodio 2 y 3, más el póster. Vamos a abrirlo, vamos a darle a echar un vistazo de a ver qué. Como podemos observar, esta entrega contiene el episodio número 2 y el número 3. Lo mismo, cartón. Abrimos esto. Y tenemos, mira, cambia el color trasero. Y el frontal pues es un poquito más dorado, se nota sobre todo aquí igual en los reflejos de aquí atrás, por ejemplo. El otro era más, el primero fue más blanco y estos van cogiendo una tonalidad más amarilla. Y por detrás lo mismo, el primero fue blanco, el segundo lo tenemos en amarillo y el tercero lo tenemos en un anaranjado, aquí con dos imágenes. Y bueno, muy simple, pero bueno, sabemos cómo son estas colecciones. El disco, por lo que imagino, será en la misma galleta. El tercero ni lo vamos a abrir. Y bueno, esta segunda entrega del sábado contiene un póster de Son Goku, que bueno, aquí lo podemos observar. Bueno, si se deja, ahora vamos a echar esto un poquito para atrás. Saga de los Saiyans, Goku por un lado y por el otro lado, exacto, como se veía en el panfleto del domingo pasado, la carátula de la box 1 de Dragon Ball Z. Muy bien, lo plegamos. Como hemos dicho, la imagen de la primera box de esta Ultimate Edition que sacó Selectavisión hace un par de años. Seguimos con la entrega del domingo, dos episodios más la caja contenedora. Cúter y lo abrimos. Bueno, aquí tenemos abierto lo mismo, los DVDs vienen lo mismo, con una tonalidad ya un poco más, todavía un poco más oscura. En las anteriores tenemos pues lo que acabamos de ver, ¿no? Desde más blanco, más amarillo, más oscuro. En este ya bastante más oscuro. Y este ya totalmente más marrón. Le van cambiando la tonalidad. La imagen sigue siendo fija la misma. Por detrás, uno en rojo, otro en más marrón. Bueno, la galleta sigue siendo la misma. Esto no cambia. Y bueno, con lo interesante de esta entrega, pues tenemos aquí la caja contenedora, que estas normalmente las haces un poco así y se abren. Perdonad, vamos a levantar un poquito la imagen y echar un poco para atrás la cámara para poder verla bien. Ahí. Bueno, por aquí no hay un simple. Bueno, esto luego se pliega, ya no la voy a montar de momento. La imagen de Goku. Más Goku por la esquina y bueno, en la frontal, pues aquí viene lo curioso, ¿no? ¿Para qué pensar una imagen un poco más currada si tenemos las box y tenemos la misma imagen? Un poquito de falta de cariño, de toque. Al fin y al cabo es la misma imagen, cambia un poquito, ¿no? Gohan, Krillin más el Ozaru, que en la box no venía, pero la de al lado, pues la saga de Freezer, pues lo mismo, ¿no? Cogemos la misma imagen, que no nos cuesta nada, poco ingenio, y la ponemos así. Resaltar que, bueno, yo esa edición no la tengo, pero también esta imagen fija es la carátula de la box que se hizo hace ya unos años, la misma. Y poco más que decir, os quería enseñar, bueno, el póster ya lo hemos visto, con esta imagen, más la imagen de Vegeta y Goku, que es la de la box. Y poco más que deciros, son las entregas de este fin de semana. 2,95 € cada entrega, más el periódico. Y bueno, rentable o no, bueno, para los coleccionistas sabemos cómo somos. Nos gusta ir al kiosco cada fin de semana y comprar Dragon Ball.
Y poco más que deciros, espero que os haya gustado. Cada uno es libre de comprarlo o no. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega.